Ser podcast. Son días de comilonas y resacas y las plataformas de streaming se han guardado sus grandes apuestas para las sobremesas de las fiestas. Salbur es la segunda película de Emerald Fennell, un thriller que destroza a los ricachones con sexo. Otra opción es la visión de Leonard Bernstein que hace Bradley Cooper, El amor entre fogones de Juliette Binoche o entregarse a una experiencia en el más allá con Sansara. Además, os dejamos lista con las últimas series. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Sexo, ricos y guerra de clases en Salbur, un thriller de venganza con mucho humor negro que dirige Emerald Fennell y que protagonizan dos de los actores de moda, Jacob Elordi y Barry Keoghan. My parents, they've got problems. What kind of? What do you mean problems? I don't think I'll ever go home again. Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. Más lujo y placer encontramos en A Fuego Lento. Es una película francesa que dirige el director Tranaun y en la que Juliette Binoche y Benoît Magimel disfrutan de la gastronomía y del sexo. El Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey. Y muchos otros calificativos, pero poeta no. El francés Michel Gondry se autoanaliza en el libro de las soluciones. Es una comedia donde cuenta cómo un director se vuelve loco en pleno montaje de su película. ¿No os gusta? No, es gris, es feo y tan desenfocado que no se reconoce a los actores. Por esto hemos pagado 5 millones. En Sansara, Lois Patiño propone a los espectadores meditar y vivir una experiencia inmersiva en una película que empieza en Laos, en un templo budista, y acaba en la costa de Zanzíbar. Y hay superestrenos, por supuesto, como Aquaman, segunda entrega de las andanzas de este superhéroe que interpreta Jason Momoa y que vuelve en Navidad. 2 millones de criaturas, de todas las especies conocidas del océano, consideran esto su hogar. A Netflix llega Maestro, es la película de Bradley Cooper sobre el compositor Leonard Bernstein, a quien interpreta el actor junto a Carey Mulligan. Es maravillosa, encantadora. ¿En qué época vivimos? Podemos ser libres como queramos, sin culpa ni confesión. Por favor, ¿qué hay de malo? Yo sé perfectamente quién eres. En televisión, nuevos estrenos como Vestidas de Azul, serie que conecta el universo de Veneno con el del documental de Antonio Jiménez Rico. ¿Y si le diesen la oportunidad ahora, volvería a rodar con ella? Uy, qué va, mujer, no. El cine es algo muy complicado. Y si algo me han garantizado mis películas es tener una buena vejez. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, no. ¿Qué tal? La Navidad también llega al cine en la SER. Celebramos esta semana festiva y muy cinéfila con un aluvión de estrenos en cines y en plataformas. Y vamos a empezar por dos películas que tienen mucho de lujo, sensualidad y comida, cosas que seguro nuestros oyentes van a disfrutar estos días. Y también José Manuel Romero. Hombre, ¿qué tal? Por supuesto, a tope con disfrutar estos días. Empezamos por Salbur, lo nuevo de Emerald Fennell, una película que disecciona cómo viven los ricos británicos, en este caso no la Navidad, sino el verano y las fiestas. Un thriller de venganza con sexo y humor negro y guerra de clases que ha reunido a dos de los actores jóvenes del momento, Jacob Elordi y Barry Keoghan, y en España llega directamente a Amazon Prime Video. ¡Ah!
Decía Max Weber que cabe esperar un estilo de vida específico de aquellos que desean pertenecer a un círculo determinado o a una clase social. Es lo que se conoce como el passing, un término en sociología que parodia a la directora británica Emerald Fennell, hija de padres de la alta sociedad británica, que para su segundo largometraje, Salbur, ha elegido hacer con todo esto un thriller con mucho humor negro, erotismo, provocación y dos de las estrellas del momento. Did you know there was a college Christmas party tonight? NFI, me and you. Not fucking invited. Producida por Amazon y por Margot Robbie, Fennell, que ya ganó un Oscar por Una joven prometedora, depura aquí su estilo y lo retuerce en una historia que nos mete en Oxford, universidad pija y elitista, donde estudió la propia directora y donde todo el mundo tiene mucho dinero, salvo algunos becados. It makes sense that this was tiene sentido porque esta fue una película que terminé de escribir durante el COVID. Es una película sobre lo que te sucede cuando no puedes tocar lo que quieres tocar, en muchos sentidos. En muchas maneras, la discusión clase in this film is sort of really este tipo de debate en torno a la clase que aparece en la película es parte de la tradición gótica, pero el corazón de la historia habla de enamorarse y de los límites de esa obsesión. La obsesión se produce entre Oliver, el protagonista, un maravilloso Barry Keoghan que llega a la universidad con una beca para estudiar literatura inglesa. Se enamora o se obsesiona con el chico guapo y millonario, Félix, el actor Jacob Elordi. En ese ambiente de niños de papá se produce el encuentro entre ambos. Poco a poco, el chico pobre se va acercando dando pena, contándole lo que ha sufrido por una tragedia familiar. Un relato que hace que el niño rico se sienta culpable y le acabe invitando a pasar el verano a la mansión familiar, donde conoce a toda la familia. La madre, Rosamund Pike, el padre, Richard E. Grant, excéntricos millonarios. We dressed for dinner here. Dressed for dinner? Yeah, it was like black tie. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. A los personajes de Salbur les pasa como dice la canción que escuchan, Common People de Jarvis Cocker, y es que piensan que lo pobre es cool. Por cierto, la canción protagoniza uno de los divertidísimos gags del guión que firma la directora. Me and Rosamund, when she signed on to do it. Cuando Rosamund accedió a hacer el papel, estaba muy emocionada, porque yo sé que ella es la mejor del mundo y es muy divertida. Hablamos mucho sobre el pasado del personaje de Elspeth y de quién era. Sentíamos que era una especie de It Girl de los 90 y finales de los 80 y que constantemente insinuaba que Come On People era una canción que hablaba de ella, a pesar de que finge que es algo que le mortifica, no para de decirlo cada 10 minutos. Por eso sí, creo que es una de las ideas más brillantes y maravillosas de Rosamund para hacer este contexto del personaje. Brilliant, wonderful ideas to. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people say. Salbur disecciona con humor las dinámicas familiares en entornos de lujo, en mansiones que pasan de padres a hijos sin que el impuesto de sociedades les importe lo más mínimo, en grupúsculos que montan fiestones con cocaína donde los criados lo limpian todo, gente banal, sin escrúpulos, de la que parece vengarse el protagonista que trata de actuar como ellos, vestir como ellos, sin mucho acierto. La directora marca la cuestión de clase en infinidad de detalles, como las pulseras Livestrong o los polos de colores pastel, también los escritores a los que cita como Evelyn Bao, los cuadros de la mansión o los platos de Bernan Palissy. Está también el talento de Mr. Ripley y, por supuesto, Pasolini. Oh, I mean Pasolini, absolutely. I think Teorama is a, you know, huge. Pasolini, absolutamente. Creo que Teorema tiene una influencia enorme en esta película. Pero también diría que Bellucci, en películas más veraniegas suyas, como Soñadores o Belleza Robada. Pero también está esa tradición gótica de casas de campo británicas. Así que tenemos a Daphne du Maurier y Rebecca, está El Mensajero, los libros de Elfie Hartley, Retorno a Brightfield y el trabajo que hicieron juntos Joseph Lucy y Harold Pinter. Es muy importante que esta película resulte familiar porque es un género británico muy específico. La familiaridad es importante porque no todo tiene que decirse de manera clara al principio, como tampoco Una joven prometedora era una simple película de venganza. In the same way that Promising a Woman wasn't, you know, a straightforward revenge movie.
Historia de amor o de erotismo en la que el sexo es la única manera de ascender de clase, como hace el protagonista, un tipo narcisista y algo frustrado porque, como en la canción de Pulp, nunca un chico pobre conseguirá vivir y sentir como lo hacen los chicos ricos, ni siquiera follarse al guapo del instituto. I don't think you can make a film about desire without sex. No creo que se pueda hacer una película sobre el deseo sin que haya sexo. Es algo muy importante, una parte tremendamente importante de la película que se pregunta qué haces cuando el objeto de tu deseo no está disponible para ti de la forma en la que quieres. ¿Y cuáles son las formas en que representamos nuestros deseos cuando estamos siendo observados, cuando tenemos todo tipo de límites? Por eso entiendo el sexo como una parte crucial de la historia del personaje. Fennell se recrea en los cuerpos de sus protagonistas, las gotas de sudor que caen del cuello de Lordi al borde de la piscina. El deseo está presente todo el rato, deseo homoerótico, pero también el deseo de subir de clase y de no abandonar nunca esa mansión en la campiña inglesa. La otra película es La candidata por Francia a los Oscar. A fuego lento es un drama romántico con Juliette Binoche y Benoît Magimel, y en una propuesta llena de deliciosos platos de sensualidad que dirige el director de origen vietnamita Tran Anh Hung. Hace justo 30 años, el director vietnamita Tran Anh debutó con El olor de la papaya verde. Una historia bella y delicada con la que estuvo nominado al Oscar, ganó el César a Mejor Ópera Prima y la Cámara de Oro en Cannes. Después lograría el León de Oro con Ciclo y firmó títulos como Pleno Verano o la adaptación de Murakami de Tokyo Blues. Abrázame, por favor. Afincado en Francia, el autor regresa ahora con A fuego lento, una deliciosa historia ambientada a finales del siglo XIX, en la que mezcla amor y gastronomía. También lleva pimentón y coñac. Y para rebajar la acidez del vino, se le añade gelatina de grosella. Ya está. Ya sabes hacer la salsa burgueñón. Muy bien. Tran Anh parte de la novela La vida y pasión de Dudan Buffan, relato publicado en 1924 sobre un refinado y erudito jurista de buen paladar. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas réellement adapté ce roman. No he adaptado la novela. Solo me he inspirado con mucha libertad porque en el libro había hermosas páginas sobre el arte culinario. Eso es lo que dicen de la comida. Y por otro lado, conté una historia que precede al libro, es decir, la historia de amor entre Eugénie y Dodin. Tenía muchas ganas de encontrar un equilibrio entre ambos. Así es como podía contar una historia paralela en la que realmente hay un espacio real para la gastronomía. Laisse vraiment une place réelle. A la gastronomía. Al director le interesa esa historia entre fogones anterior, imaginar cómo era esa relación entre el señor y su fiel cocinera, interpretados por Benoît Magimel, el actor de Pacific Fiction de Albert Serra, y Juliette Binoche. Piénsenlo con calma, mi cocina siempre la tendrá abierta. Fuera de lo cinematográfico, tiene su morbo ver ese reencuentro entre los dos actores, que fueron pareja y tienen una hija en común, y que sobre todo demuestran una química especial en esa inmensa cocina donde se detiene el tiempo. Por mí, este film es un himno a la beauté, a la vie, donc à l'amour. Para mí, esta película es un himno a la belleza, a la vida y, por tanto, al amor. Y como la naturaleza es generosa, podemos elegir qué hacer con ella. Cocinar es una creación y nos transforma, nos da energía. La energía para probar muchas cosas y la energía para vivir. El director viene de Vietnam y ha adoptado Francia como su país. Y Francia también lo adoptó. Es muy conmovedor ver este amor por el refinamiento francés. A veces lo olvidamos en la vida cotidiana. Y por eso para mí es realmente una carta de amor de Tran Anh Hung a Francia. Para mí es realmente una carta de amor de Hung a la France. Los dos protagonistas trabajan y se relacionan con admiración, conviven con esa pasión exquisita y delicada que les ha llevado también a tener una relación. Un poeta chino del siglo XI siguió una regla toda su vida. Trabajaba un año entero y el siguiente lo consagraba entero a su mujer. Debía haber seguido su ejemplo. Un amor sin ataduras ni matrimonio por decisión de ella, Eugene. El Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey. Y
muchos otros calificativos, pero poeta no. Acompañados por su pinche y una joven niña con un especial olfato para la comida. Falda de buey. Tocino ahumado. Los dos se mueven entre ollas, sartenes y el fuego con delicadeza y precisión. El director compone toda una coreografía del proceso, sin prisas, con cariño y esmero, desde el huerto hasta el plato. What I felt that was very special from Hung in preparing the food, it was to. Lo que me pareció muy especial en casa al preparar la comida fue tener siempre una relación especial con las verduras, con lo que cortábamos, con los detalles. Es algo que había olvidado. Cuando cocino lo hago bastante rápido, pero aquí todo tenía que ser muy especial. Tenía que parecer muy refinado, como podemos sentir en la comida asiática. Hay un espíritu especial en la forma en que la cortas, en la forma en que la preparas, y eso también está en la cocina francesa. Pero como actriz tuve que aprender eso, así que cada vez que iba muy rápido él me decía: No, deberías ir más despacio, sigue con lo que estás haciendo. Esta boda entre Oriente y Occidente es en gran medida entre el personaje de Benoît y el mío, pero es posible que no seas consciente de eso. East and West wedding is very much between Benoît's character and mine, but you might not be conscious of it. Una propuesta sensorial, avisamos, se sale del cine salivando, que invita a repensar el tiempo, los detalles, el amor por la cocina y por la vida, con una historia de época tierna y emotiva, donde destacan las interpretaciones de Maguimel y Binoche y el trabajo de sonido, todo ese tintineo de cubiertos y utensilios con el que entramos en su cocina. ¡Qué perfecta expresión! Un puliñimo gaché, amigo mío. El realizador ganó el premio a Mejor Dirección en el pasado Festival de Cannes y A Fuego Lento es la representante de Francia para la próxima edición de los Oscar, algo que ha suscitado cierta polémica al no elegir Anatomía de una caída, la Palma de Oro, que está en todas las quinielas de los premios de Hollywood. Hay más cine francés. A Fuego Lento era de gente que vive y disfruta la vida. En el libro de las soluciones vemos a un director en apuros, pasando un momento de nervios y de tensión. Una especie de autoficción con mucha comedia que ha rodado Michel Gondry y que nos cuenta Elio Castro. De pequeño, Michel Gondry quería ser pintor o inventor. En la década de los 80 del siglo XX, mientras estudiaba arte gráfico, formó, junto con sus amigos, un grupo de pop rock llamado Oui Oui. Aparte de hip hop, ¿vas a decirme a mí a comentar y juzgar mi gusto musical, de verdad? Y se convirtió en realizador de vídeos musicales de su propio grupo, de cantantes como Björk y de grupos tan conocidos como The White Stripes o Rolling Stones. No, la orquesta necesita mi dirección, es mi trabajo. Ya, pero es que su trabajo. Voy a hacerlo yo y ya verá, todo va a salir bien. Finalmente, en 2001, dio su salto al cine con una surrealista película titulada Human Nature, protagonizada por Tim Robbins y Rosanna Arquette. Podría cambiarle, enseñarle, puedo salvar la vida de este desdichado. No, no lo permitiré, no debes. Aquí es feliz. ¿Feliz? ¿Es feliz? ¿Sin conocer el amor de una mujer? Sin poder leer Moby Dick ni admirar un Monet. En 2004 obtuvo su mayor éxito con Olvídate de mí, protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey, una película que cuenta la historia de una pareja que ha borrado de su memoria la relación que tuvieron unos años antes. Estaba allí con un chico muy joven, y me miró como si... como si no supiera quién era yo. Un film por el que Michel Gondry ganó, junto con Charlie Kaufman, el Oscar al mejor guion original, una película que fascinó a medio mundo. C'est-à-dire que c'est positif et aussi c'est un peu négatif. C'est-à-dire que chaque fois que je fais un nouveau film, il est comparé. Supongo que significa que es positivo, pero a la vez creo que hay algo negativo. Es decir, siempre que hago una nueva película, la comparan con Olvídate de mí. No fue ni siquiera mi primera o segunda peli, pero bueno, hacer algo que perdure en el tiempo tiene eso. En aquel momento el éxito fue creciendo poco a poco y creo que eso fue bueno. Pero la verdad, me encantaría hacer otro para que la gente deje de hablarme de este. Michel Gondry es un director sorprendente, un realizador de historias llenas de imaginación, repletas de tramas absurdas y retorcidas, que no siempre son comprendidas y apreciadas, tanto por la crítica como por el público. Yo
ni nadie entiende nada de lo que intentas decir en tu película. Y además, te importa un pedo. El libro de las soluciones que ahora se estrena está basada en una de sus experiencias personales. En 2013, sus productores le pusieron todo tipo de pegas cuando estaba terminando su película La espuma de los días. ¿No os gusta? No, es gris, es feo y tan desenfocado que no se reconoce a los actores. Por esto hemos pagado 5 millones. Quizá haya una historia. Yo no la veo. En el libro de las soluciones, su alter ego, Mark, un joven y excéntrico director de cine, huye cuando los productores le anuncian que se para la producción del film que está terminando. No, claro que hay una historia, ya la entenderéis cuando ruede el quinto acto. No habrá un quinto acto, paramos el rodaje. Junto con su montadora y su ayudante de producción, viaja a un pequeño pueblo en donde vive su tía para terminar la película. Vosotros dos, os doy curro en la película francesa más importante del año y no queréis trabajar 2 horas extra. Mark, ¿es eso lo que pasa? Mark. ¿Sí? Cálmate, cálmate. Y allí comenzará a escribir un pequeño libro en donde anota cómo ir solucionando los problemas que se le van presentando a diario. El libro de las soluciones es una especie de terapia personal. No recuerdo lo que ha pasado. ¿Por qué no me acuerdo yo? A ver, es normal. Te dije que no dejaras el tratamiento de golpe. Te recuperarás. Vas muy bien. Voy bien. Muy bien. Gondry habla de los miedos y de las manías de todo cineasta y de cómo encauzar una imaginación desmesurada. Cela reflète une période de ma vie qui s'est passée il y a 7 ans. Refleja un periodo de mi vida que ocurrió hace 7 u 8 años. Está basada en eso, pero no del todo, porque también hay un poco de imaginación y de ficción. Fue un momento en el que no podía acabar una película y donde estaba claro que las cosas no iban bien en mi cabeza. Es una forma de recordar lo que me pasó, las cosas que hice y de discernir qué fue positivo y negativo de aquella época. Porque en mi memoria solo había hecho cosas negativas y quería ver si había algo bueno de aquello. Y así fue como comencé a escribir un diario, anotando todo lo que me iba ocurriendo y finalmente pensé que podía hacer una película. Todo ello envuelto en pequeños chistes sobre el propio cine y apariciones sorprendentes como la del cantante Sting. Una película que no tiene término medio, o se la quiere o se la odia. Michel Gondry siempre sorprende a todos, incluido, como reconoce, a él mismo. Estoy intentando escribir una película de terror para hacer algo completamente nuevo y realista. No creo que sea realmente una película de terror, pero estoy intentando ir en esa dirección. De momento se estrena en España su última locura cinematográfica, El libro de las soluciones. Nos vamos a Netflix, ahí ha llegado ya Maestro, es la película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, la historia del compositor de West Side Story, Leonard Bernstein, y de su matrimonio. Carey Mulligan interpreta a su esposa en un drama que se ha colado en todas las nominaciones americanas hasta ahora y que aborda la sexualidad del creador. Hola, soy Lenny. Hola, yo Felicia. Oh, es preciosa, háblame de ella. Uy, es maravillosa, encantadora. ¿En qué época vivimos? Podemos ser libres como queramos, sin culpa ni confesión. Por favor, ¿qué hay de malo? Yo sé perfectamente quién eres. Hay, por supuesto, superhéroes y cine de ciencia ficción. En cines tienen Aquaman, la vuelta de este superhéroe de DC que interpreta a Jason Momoa y que lucha con su tridente dentro y fuera del mar. También se estrena la primera parte de Rebel Moon, la niña de fuego, que dirige Zack Snyder y que llega a Netflix. Somos granjeros, no somos una amenaza. No van a matarnos, ¿verdad? Estás loco. ¿Crees que van a tener misericordia? ¡Basta! Ya basta.
Hemos dejado para el final una recomendación especial. Es Sansara, la película de Lois Patiño. Ganó premio en Berlín y ha ido pasando por distintos festivales. Es una propuesta única la de vivir la unión o el viaje de dos historias, dos mundos diferentes, dos personajes distintos, en algo así como una reencarnación con un momento de meditación incluido. Sansara empieza en Laos, en un templo budista, y acaba tras un pequeño receso con los ojos cerrados en las costas de Zanzíbar. Siempre me ha interesado pues cómo diferentes culturas reflexionan o qué mitos y creencias y leyendas emergen de esta relación con la muerte y con los muertos. Y ahí pues descubrí el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, que no lo conocía, que es una descripción desde el budismo de lo que nos vamos a ir encontrando en el más allá, cada sonido, cada muy, muy precisa, ¿no? De cada imagen. Y es a partir de ahí donde empiezo a explorar, ¿no? Hay una idea también de exploración del lenguaje cinematográfico que a mí es también lo que más me motiva, que es para esta parte central que comentas, ¿no? Que es una parte para ver con los ojos cerrados. Exactamente. Claro, no sé hasta qué punto cuánto. Es el spoiler, no es el spoiler, ¿no? Yo creo, como es un elemento tan importante y tan único de la propuesta, hay que decirlo. Sí, lo decimos abiertamente porque que el público sepa lo que se va a perder si no va a verla, ¿no? Que es una experiencia muy, muy única la que proponemos ahí. Y entonces ese viaje por el más allá del bardo, desde la concepción budista, pues nos permite viajar de un cuerpo a otro, ¿no? Y vamos desde Laos hasta Zanzíbar, ¿no? Primero retratamos una comunidad de adolescentes en templos budistas y al final nos reencarnamos en las playas de Zanzíbar en una comunidad de mujeres que trabajan en granjas de algas. Sabíamos que era el mayor peligro caer en exotismos, en romanticismo, romantizaciones exageradas de, no como si fuéramos a culturas vírgenes, no, era todo lo contrario. Y nosotros todas las estrategias o todas las precauciones que tomamos para tratar de minimizar esta posición de poder que tenemos como europeos yendo a estas culturas era, por un lado, equipos muy, muy reducidos, íbamos solo 4 personas desde España, el resto del equipo era personas locales, entonces nos permitía, uno, que la realidad fluyera mejor, adoptar esta posición de escucha, de curiosidad, que sintieran realmente que nuestra inquietud por conocerles, por comprenderles y por aprender de ellos era real. Es muy importante que existan cineastas de todos los ámbitos, ¿no? De todo el espectro. Por un lado, podemos tener a Ulrich Seidel, ¿no? Que nos refleja ante las cosas más turbias, más oscuras que tenemos como sociedad. A mí me interesa más traer la belleza, la poesía y en este caso pues proponer, aunque no sea una convivencia armónica perfecta la que vemos, pero, por ejemplo, en Laos está el budismo, pero también está los niños provienen de tribus del norte de Laos que son de una religión animista. Entonces tienen que cambiar de religión para poder entrar en el templo. O en Laos, en Zanzíbar, es musulmana principalmente, pero también tenemos a los masáis y hablan los masáis de sus creencias. Entonces está también una especie de matrioska también donde se conviven, ¿no?, en los espacios. El cine en la SER con Pepa Blanes. ¿Qué me importa lo que digas si me miras y no ves? Esto es lo que hay. ¿Quién soy? Ni confusa, ni partida en dos.
40 años después del estreno del documental Vestidas de Azul, llega una serie de ficción que retrata la vida de estas mujeres transexuales que malvivían en las calles del Madrid de la Transición. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. La serie se sitúa 2 años después de la muerte de la Veneno, con el descubrimiento por parte de Valeria Vegas del documental Vestida de Azul, de Antonio Jiménez Rico, que narra las experiencias de 6 trans en la España de los 80. A3 Media Player amplía el universo de Cristina Ortiz, saltando entre el pasado y el presente, mostrando que los derechos adquiridos no son intocables y recuperando la historia de unos referentes que han quedado en el olvido. Voy a hacer un libro. ¿Otro libro? ¡Ay, Dios mío, otro libro! ¿Un libro de qué, Valeria? Un libro sobre las chicas de Vestida de Azul, que van a acabar tan olvidadas como en la película. ¿Pero tú crees que eso realmente le interesa a alguien? Es que me da igual a quién le interese. En colaboración con Suma Content, la productora de Los Javis, la serie vuelve a contar con parte del equipo artístico de Veneno. Paca la Piraña, Juan y Ruiz, Alex Sainz y Desiree Boguer retoman sus personajes en una ficción que incluye a Nacha Sánchez, la única superviviente del documental Vestida de Azul. Lola Rodríguez vuelve a meterse en la piel de Valeria Vegas, la autora de este análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la Transición Española. Esto lo estamos haciendo por ella, por personas que no pueden tener voz. Y personas que se han quedado en el camino, personas que se han olvidado de sus historias, personas que han estado ahí y nadie las ha visto, por las invisibles. Y es algo que tenemos que reivindicar mucho, que no, el camino no está ganado, que todavía seguimos en la lucha y seguimos en la lucha hasta que hay... hasta la última persona pueda tener una ayuda. Yellowstone se ha convertido en una de las series más trascendentales de los últimos años, con Kevin Costner como protagonista de un western actual entre los dilemas del capitalismo y el ecologismo conservador. Sky Showtime amplía su universo estrenando Lawmen, Buzz Reeves, una precuela que comparte creador Taylor Sheridan y en la que el actor David Oyelowo interpreta al primer hombre negro que pasa de esclavo a alguacil al oeste del Mississippi. Si supieras leer, disfrutarías con Longfellow. ¿Quién sabe? Igual tenéis razón. Y nos espera otra vida en un gran paraíso ahí arriba. Me gustaría aprender, amo, para estudiar la Biblia. No creerás que los negros vais a la parte buena del cielo. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Nos vamos, les deseamos feliz Navidad y lo hacemos con una película navideña que nos alerta del peligro del anticristo y de Carabanchel, el día de la bestia. José María, tengo una misión. ¿Me llama de misiones? No, que tengo una misión que cumplir, una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor, y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? Que es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis. ¿La película? No, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Fuerte. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.